Soy Edgar Cabanas, profesor e investigador en el campo de las emociones y de la felicidad, y autor del libro Happy Cracia. Hola Edgar, me llamo Marta, soy psicóloga y bueno, eh, tú también eres psicólogo y autor del libro de Happy Cracia. y yo quería saber, eh, ya que en este libro das una visión crítica del concepto de felicidad. ¿Cómo ves tú la felicidad en estos tiempos y qué es exactamente esto de la Japicracia? Uh -huh. Bueno, muchas gracias Marta por la pregunta. Japicracia es el término, es, es un término que utilizamos, para, que acuñamos en el libro, que utilizamos para darle título al libro, pero sobre todo eh, para caracterizar eh, este discurso de la felicidad y sobre todo para analizar cuál es el impacto. que tiene este discurso en la sociedad. Y la primera de las características que suelo destacar al respecto es que es una una visión, una idea, un discurso enormemente individualista. Individualista porque centra mucho la atención, mm -hmm. pone mucho el foco en la propia persona y tiende a ignorar eh a desdibujar eh cuando menos el papel que las circunstancias de cada persona juegan. a la hora de entender su felicidad o su bienestar. Me refiero a circunstancias como sus condiciones materiales, sus condiciones eh, económicas, sociales, eh, sus condiciones laborales, es decir, todo lo que rodea el contexto de la persona. También diría que el discurso de la felicidad hoy en día es un discurso bastante simplista, bastante simplista en, en dos sentidos. Uno de ellos es que los, los mensajes que se... Eh, relacionan con todo este discurso de la felicidad, mm, tienden a ser del tipo de, de con actitud todo se puede, eh, si quiere uno, basta con desearlo para conseguirlo, eh, basta con tener una actitud positiva para que todas las cosas salgan más o menos como uno quiere. Y bueno, esto no es ni mucho menos así, obviamente no es tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo, pero no es así, lamentablemente. Y creerse estas cosas, el problema es que pueden generar mucha frustración. creerse que las cosas pueden salir como uno quiere eh puede hacer perfectamente posible pues doncs, que uno genere expectativas irreales respecto a los posibles resultados que pueda obtener o también puede hacer Que no tome los pasos necesarios para conseguir algo precisamente porque se prefiera conformar con esa imagen ideal que tiene o que, o que se ha creído o que se ha montado. ¿no? También es un tanto simplista en, en el sentido de que muchas veces los, los mensajes y los discursos de, el discurso de la felicidad, las recetas que, que escuchamos y que, y que estamos permanentemente digamos, rodeados de ellas, ¿no? en, en los libros de autoayuda, por ejemplo, en el coaching o, o en toda esta industria que hay alrededor de la felicidad, eh, tienden a ofrecernos, digamos, eh, recetas, guías, trucos, consejos que son enormemente genéricos, que parece que deben servir para todo el mundo, ¿no? Este discurso lo que pone por delante la idea de que todo lo que hacemos eh, para, que, para que sirva, para que valga, para que le demos valor, para que tenga sentido, tiene que aportarnos de alguna forma algún beneficio, tiene que repercutir en nuestro bienestar, en nuestra satisfacción personal, no? tiene que tener eh, relación con cómo conseguimos nuestros objetivos, cómo desarrollamos nuestros proyectos y está muy es muy autorreferencial, tiene muy poco en cuenta eh, también cómo eso que hacemos contribuye o impacta en los demás. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que... Eh, muchas veces lo que hace feliz a una persona puede ser precisamente aquello que hace infeliz a otra. Entonces, eh, normalmente eh, cuando hablamos de felicidad individual tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos eh, puede, puede ser precisamente un impedimento para que otras personas también eh, obtengan su bienestar o consigan sus objetivos. Y sin embargo, este discurso de la felicidad siempre es el yo, yo, yo. ¿no? Como, como, como yo me gestiono, como yo consigo mis deseos, como yo desarrollo mis metas, cumplo mis objetivos. y y creo que en ese sentido es, muy, muy, es un tanto egoísta, un tanto narcisista, ¿no? demasiado también centrado en la propia persona. Y bueno, y por último diría que el, que el, que el discurso de la felicidad actual es, sobre todo, principalmente un discurso muy, muy consumista. La felicidad es hoy en día un, un producto de consumo y no un producto de consumo cualquiera. ¿no? Es, el, es el producto estrella de toda una industria que dice ofrecernos. Las, las claves para que seamos más felices. ¿no? Me refiero, por ejemplo, a, a, a explotar la idea o la venta de, de las experiencias, venderte experiencias, que es algo muy, muy, muy común, ¿no? Que, que no solo se nos venda un producto, sino que se nos venda, de hecho, la experiencia como tal del producto. Pero también pasa con otros, con otros bienes inmateriales o abstractos, como pueden ser las identidades, eh, como es la salud y como es, por supuesto, las emociones. ¿Tendrías tú una definición propia de felicidad? Alguna vez me han preguntado, sabiendo que tengo una aproximación crítica, me han dicho, oye, ¿y esto de la felicidad de verdad existe? Eh, yo creo que la felicidad existe eh, eh, como un negocio. Eh, en las últimas décadas ha sido uno de los mercados, que más, eh, una de las industrias que más fuertemente ha crecido y que más eh, beneficios ha, ha dado y que no se ha resentido con las crisis, ¿no? sino que precisamente al contrario parece ser las crisis un momento donde, donde más se demandan todos este tipo de, de productos precisamente porque esta industria capitaliza el malestar que hay alrededor y se nutre también de él. ¿no? Hay tanto de, esto, tanto de estos productos a, a nuestro alrededor que que uno se, preocupa, se, se puede preguntar cómo es que a estas alturas pues no seamos todos y todas ya felicísimos, ¿no? Eh, ya que tenemos a disposición toda, todos estos productos que supuestamente tienen garantías de, de hacernos más felices, de contribuir a nuestro bienestar, de hacernos crecer personalmente. Bueno, mmm, hombre, la, pues la respuesta, la respuesta es, es obvia, ¿no? Porque, pues, porque ni existen tales claves son para ser más felices ni por tanto las ha descubierto nadie. Eh, ni los científicos y expertos de hoy en día, ni, ni tampoco, eh, como tampoco las, las descubrieron en su momento los, los científicos o los supuestos descubridores de la felicidad que ha habido a lo largo de la historia, porque, porque ha habido muchos y, por supuesto, no, esto no es un discurso nuevo, ¿no? la, la idea de, de, de haber alcanzado un, una forma o un método. O una teoría nueva sobre, sobre la felicidad para desentañar sus secretos, pues, pues no es algo nuevo en la historia, ni mucho menos. Dicho de otro modo, de lo que la industria de la felicidad eh, vive, no es tanto de mm, solucionar el problema de la felicidad como de haber convertido la felicidad en un problema para el cual dice tener y ofrecernos la solución, que es algo bien diferente. ¿no? Y dentro, dentro de este campo del que hablas, voy a, voy a retomar algo que has dicho al principio, que son esos mensajes de eh, si quieres puedes, eh, puedes conseguir todo lo que te propongas si te esfuerzas. ¿Qué efecto crees tú que tienen estos mensajes eh, en la gente? Y, y bueno, y ¿qué opinas de ellos no al final? Creo que todos estos, estos mensajes lo que, eh, lo que hacen es eh, prometernos, soluciones soluciones fáciles a a problemas que son que son más bien complejos, ¿no? Eh soluciones eh que nos dicen que 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 bueno, que que basta con con operar sobre nosotros mismos, con cambiar la forma que tenemos de entender el mundo eh que basta con que adoptemos una visión más optimista de las cosas, digamos, para que todo salga un poco bien, eh, o que salga mucho mejor de lo que, de lo que nos va en la vida. ¿no? Eh, y en este sentido eh, creo que, mm, que son, son mensajes, por supuesto, enormemente tentadores, eh, porque lo que nos prometen es una enorme sensación de control, ¿no? nos prometen la promesa de que, de que efectivamente podemos cambiar cómo es nuestra vida, aquellos que, que, que puedan estar descontentos o que quisieran estar más contentos ¿no? con, con la vida que llevan, eh, les prometen que es relativamente sencillo porque no consiste tanto en cambiar la situación en la que viven, sino que consiste principalmente en operar sobre ellos, ¿no? en cambiar sus actitudes, sus, sus emociones y demás. Eh, yo creo que es enormemente tentador por esa sensación de control y, y de empoderamiento quizá que pueda transmitir pero creo que tienen al menos tres problemas fundamentales tres consecuencias la primera de estas consecuencias es es el mensaje de injusta responsabilización personal que se deriva de este tipo de recetas de este tipo de discurso e, muchas veces se nos dice que, que, el, que el ser feliz la felicidad es, es, es una cuestión de, de, de elección personal, ¿no? eh, que basta con que uno elija, puede elegir ser feliz para, para, para serlo. Eh, es una condición necesaria elegir. Tú quieres si ser eh, para ser feliz, lo que tienes que hacer es primero quererlo, ¿no? elegir ser feliz. Uno, uno elige ser feliz o elige estar infeliz. Cuando convertimos la felicidad en, o, o la reducimos a una especie de elección de este mensaje, digamos que se deriva necesariamente que, que, el, que el sufrimiento entonces también se convierte en una lección. ¿no? En cuanto hacemos, convertimos la felicidad en una lección, automáticamente el sufrimiento también se convierte en una lección. Y entonces el mensaje ahora es que si sufres es porque de alguna forma quieres, o peor incluso, porque te lo mereces, ¿no? porque se supone que no estás haciendo todo lo que está en tu mano para evitarlo te lo haces tú con tu, con tu, con tu pesimismo, con tus pensamientos negativos de hecho es, son mensajes que oímos que constantemente eh, eh, en forma de eh, la depresión es algo que, te, que uno se crea ¿no? con su, con su pesimismo, por ejemplo, el que se deprime es porque quiere y también el que no sale de la depresión es porque quiere ¿no? Son digamos mensajes que por lo general culpabilizan tienden a culpabilizar porque cuando las cosas te van bien no hay ningún problema. Pero cuando van mal, eh, este sentimiento de culpa pues, grava doblemente a la persona. La, la segunda de estas características eh, o consecuencias eh, que tienen, eh, como decía, de... problemáticas de... que tienen todos estos mensajes, es que eh, desdibujan, desdibujan mucho. Cuando no restan eh, casi por completo la. Eh, la enorme importancia que tienen las condiciones, las condiciones sociales, las condiciones materiales, las condiciones familiares de cada persona a la hora de, de, de hablar de su, de, del bienestar. ¿no? Pongamos por caso eh, la ansiedad, el estrés, el miedo, la inseguridad, no son problemas ni única ni principalmente de naturaleza psicológica, individual, emocional, sino que son más bien... Problemas de, de naturaleza social, de, de, de... son problemas estructurales que están relacionados con las en condiciones de enorme incertidumbre en las que nos movemos en nuestro día a día, con la precariedad, con la eh, eh, competitividad laboral, con la escasez laboral, con la desigualdad, que sintamos estrés, ansiedad o miedo. En, en determinadas situaciones es, no es culpa nuestra, no, no tiene que ver con que nos gestionemos mal, con que no adoptemos el enfoque correcto o la actitud correcta o el pensamiento correcto, ¿no? sino porque es normal que estemos ansiosos, que estemos, eh, tengamos miedo a lo que vendrá ¿no? en tiempos enormemente inciertos, eh, es normal que tengamos, eh, estemos tristes en ciertas ocasiones o, o pasemos por, por etapas de... De, de enorme ansiedad y, y de nerviosismo. ¿no? Y el tercero de, estos, de, de estas consecuencias es que eh, mensajes del tipo si quieres puedes tienden no solo a añadir más sufrimiento, eh, o, muchas veces eh, como, como resultado de lo que decía, de esta injusta responsabilización personal o, o de fomentar este sentido de culpabilidad, ¿no? eh, sino que también tienden a banalizar el sufrimiento ya existente, decir que por ejemplo que con unas realizando una serie de, de, de sencillos ejercicios siguiendo una serie de sencillos pasos, pues como, por ejemplo escribir en un papel los pros y los contras de algo o imaginarse la mejor versión de uno mismo o meditando dos veces al día o escribiendo cartas de gratitud a allegados y conocidos o dirigiéndonos unas simples frases de ánimo. no, eh, Decir que con todo eso uno puede resolver su, su malestar, su, su ansiedad, su depresión, su miedo, su incertidumbre y, y estar de repente mejor o bien, como así, como por arte de magia, es, eh, yo creo que, eh, no tomarse muy en serio el, el sufrimiento de esa persona. ¿no? Porque en el fondo le estás diciendo que si puedes resolverlo, con esta serie de sencillos trucos y de sencillas de sencillos recetas y de sencillos pasos, eh, en realidad le estás diciendo a esa persona que lo que le pasa no es para tanto, eh, que es prácticamente como que se está quejando incluso de vicio a veces. ¿no? Eh, es como si todos estos eh, productos de la felicidad y este discurso de la felicidad y estos mensajes ¿no? de, de si quieres puedes tan característicos de este discurso, es como si nos estuvieran diciendo que en el fondo no es la vida lo que es complicado, ¿no? sino que somos nosotros los que nos complicamos la vida con nos la complicamos con nuestros eh, nuestros pensamientos derrotistas nuestras actitudes tóxicas como se dice ahora mismo ¿no? nuestras emociones negativas nuestro pesimismo nuestra eh, quejándonos constantemente ¿no? es decir no, no adoptando una visión positiva de la vida nos tendemos a complicarnos nosotros la vida ¿no? eh, y yo creo que bueno que esto forma parte de esta idea de que es una, una simplificación es Decir esta, este tipo de cosas no solo es simplificar demasiado, sino que muchas veces es, yo creo, tener poca consideración, eh, poca empatía, de hecho, respecto al, con el sufrimiento de los demás. ¿no? Y en esta, en esta parte que, que mencionas ¿no? de, de la culpa, de la frustración, que por supuesto es uno de los problemas que resultan de este tipo de mensajes eh, tan extendidos, además. Eh, a mí me, me venía a la cabeza ¿no? otro, otro problema que veo bastante a menudo, uh -huh. eh, que es esa, in, esa imposibilidad, no ese no permiso por sentir emociones negativas que hace que estas se acumulen y que también generan un problema en sí mismas. Uh -huh. Sí, es que el, es muy común este discurso de emociones negativas y emociones positivas. no Creo que es, que es un discurso erróneo. Es un discurso erróneo porque las emociones no son ni negativas ni positivas en sí mismas. Son emociones. Y en todo caso, el que sean positivas o negativas depende siempre del contexto, depende siempre de la función y depende también de la, de la acción eh, o de la reacción que, que tomemos en ese momento. ¿no? Depende de las consecuencias, es decir, no se puede definir a priori si una emoción es positiva o negativa. ¿no? Hay, que defenderla, hay que definirlo eso o hay que decidirlo en todo caso a posteriori. Eh, ¿Por qué? Porque además tendemos a pensar que... Como hay emociones positivas, que no las hay, ¿no? pero todo lo que llamamos emociones positivas tiene resultados positivos y las negativas son las que producen resultados negativos, pero esto ni mucho menos es así. Lo que llamamos emociones positivas como el optimismo, por ejemplo, en este caso, bueno, pues es verdad que muchas veces puede ayudarnos a, a quizá a tomar eh, o a, o, a tareas. O, ¿no? a, a iniciar tareas que, que, en un, que en un inicio pues doncs, parecen más, complicadas o más difíciles. Es un motivador, pero, por ejemplo, también pueden hacer que, que tienen, tener como consecuencia que las personas se frustren más cuando precisamente Por, como resultado de haber tomado esas tareas difíciles, eh, pues tienen los primeros fracasos, se, que se frustren más ante los primeros fracasos, que se frustren más ante las expectativas irreales que se han generado respecto a los posibles resultados y entonces el golpe luego sea mayor. ¿no? Y hay emociones que en principio parecen negativas, pero que ni mucho menos son, eh, tienen por qué tener esos resultados negativos. ¿no? De hecho, por ejemplo, cuestiones como emociones, como el, como el enfado o la ira, pues eh, efectivamente pueden tener resultados muy negativos cuando terminan en, 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 en momentos de violencia o, con, con, o venganza, ¿no? pero también son necesarios y son enormemente útiles para motivar a la acción cuando se trata de reparar una injusticia, ¿no? cuando, cuando nosotros estamos contemplando una acción que nos parece injusta o un hecho que nos parece eh, que se está cometiendo un abuso de algún tipo. pues ese enfado que nos produce esa situación, nos, nos es necesario para tomar parte, para tomar partido y ponernos en acción para reparar ese mal que se está haciendo. ¿no? en ese caso, es positiva esa supuesta emoción negativa. no, por eso digo que no debemos caer en este discurso maniqueo de que hay emociones positivas y negativas que también se aplica a la idea de los pensamientos negativos y positivos. ¿no? Eh, aunque es muy común en este tipo de discurso, no? El, el decir que eh, uno no se debe permitir algo así como las emociones negativas porque ves tienen resultados negativos es esta idea de volvemos a la idea de la responsabilización no tú estás mal porque tienes emociones negativas es tu culpa de alguna manera no las has gestionado bien lo que tienes que hacer es cambiar esas emociones positivas por esas emociones negativas por las más positivas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es malo para tu salud, porque es malo para conseguir tus objetivos, porque es malo para tus relaciones, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, tienen esta idea de, 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 de responsabilización personal. ¿no? Y además sobre una, un argumento falaz, ¿no? que es la idea de utilizar las emociones como si pudiesen dividirse en positivas o negativas, cuando en realidad no no, no es, es incorrecto. Un poco relacionado con esto, he visto que aunque sí que eres muy crítico con el concepto de felicidad, reivindicas la alegría. Por, por dos razones principales reivindico la alegría por su carácter eh, principalmente colectivo. Eh, yo creo en, en contraposición con el discurso más individualista ¿no? de, de la felicidad. Eh, de acuerdo con el discurso de la felicidad, que es un discurso enormemente autorreferencial, como decía, parece que pareciera que uno puede ser feliz en soledad, que se basta a sí mismo ¿no? y que a veces los demás incluso son el problema para que uno, de hecho, sea feliz. ¿no? De hecho, el, el, la idea de felicidad hoy está... pues eso, relacionada casi principalmente con pues, con, 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 nuestro, con características, siempre personales, que tienen que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones, la resiliencia, eh, nuestro optimismo, nuestra autenticidad, nuestra autoestima el modo en que somos capaces o no de satisfacer nuestros deseos, nuestras, eh, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros proyectos. ¿no? Eh, creo que, eh, y sin embargo, la, la, la alegría tiene este componente de ser esencialmente, eh, esencialmente compartido. ¿no? Me refiero a la alegría, por ejemplo, que surge cuando, cuando uno consigue... eh, logros en equipo, ¿no? cuando se alegra, cuando gana con su equipo. Uno puede estar feliz respecto a sus logros y a sus metas que uno, que uno consigue, pero más bien se alegra por los logros de los demás, con los logros de los demás. ¿no? Y también se alegra por cómo uno es capaz o, o por la forma en que uno también contribuye a, a que las cosas en general mejoren. ¿no? Las emociones son al fin y al cabo eso, son acciones y reacciones profundamente sociales y políticas. Muchas veces se nos olvidan, pero la función principal de las, de las emociones no es solo, no solo sentirlas, no es solo ser sentidas, sino que la función de las emociones es también o principalmente ser comunicadas y ser compartidas. ¿no? Creo que sentir estos momentos de alegría son... son un antídoto, un, un, un paréntesis, nos dan un alivio, aunque lamentablemente temporal, ¿no? pero nos dan cierto alivio a, a todo el malestar que nos rodea, a la incertidumbre que nos rodea, al miedo que nos rodea, a, a la ansiedad, al estrés al que estamos sometidos. Creo que estos momentos de alegría son, son enormemente importantes y más en momentos como en los que estamos viviendo. ¿no? En ese sentido, reivindico la alegría como, Como un antídoto, como una alternativa más colectiva al, al bienestar, a la idea de, de felicidad y bienestar actuales. Yo, yo, en todo esto que hablamos, eh, me preguntaba cómo de beneficioso crees que es para la salud ser optimista. Ser optimista no es ni beneficioso ni perjudicial para la salud. Eh, en todo caso, la, la relación, la dirección de, la, de esta relación debería ser la, es la, es más bien la contraria. Eh, una persona saludable tiene más razones para estar para, para, para pensar o para ser optimista precisamente porque acusa menos problemas de salud ¿no? pero para estar saludable el que uno sea optimista o no sea optimista es decir el que uno piense que las cosas van a ir bien o que van a salir mejor no tiene ningún efecto beneficioso, ni mucho menos directo sobre la salud. Para estar saludable lo que hay que hacer es hacer cosas saludables, ¿no? realizar acciones que tienen que ver con, con la salud directamente, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el ejercicio. Eh, son esas cosas las que sí que tienen una relación con la salud, ¿no? que a la hora de hablar de la salud también influye mucho la calidad de vida, las condiciones de vida de la persona. ¿no? Tener un trabajo hace mucho por, por tener salud o no tener... Eh, toda esa cantidad de estrés y de ansiedad laboral al que estamos sometidos también ayuda mucho eh, a la hora de hablar de salud. Existe un mito muy, muy extendido de que las creencias, de que los pensamientos, de que las emociones tienen un efecto directo y causal sobre, sobre la salud, sobre nuestra salud. ¿no? Es un mito además que, que viene de lejos y que es, es un discurso ya casi perenne en la cultura norteamericana ¿no? y tiene mucho que ver con, con la cultura también con el movimiento New Age y, y todas esas ideas de poder del el poder de la mente sobre el cuerpo, ¿no? tan presentes en la literatura de, de autoayuda, en el, en el coaching y, y también más o menos medida en la ciencia de la felicidad, ¿no? que muchas veces tiende a, a confundir causa y consecuencia. Eh, son estas ideas de, de, de que podemos. eh, controlar nuestra, nuestra salud, porque al fin y al cabo eh, nuestra salud depende de, de, de lo que pensemos sobre ella, de nuestra forma, digamos, de, de, de entenderla, de, de lo que sintamos al respecto. ¿no? Y entonces son discursos que hacen énfasis en, en esta cuestión de, de que uno puede generarse o puede producirse algunas enfermedades eh, por de forma emocional, ¿no? O pensando o con pensamientos negativos o con pensamientos contraproducentes, que eso tiene un impacto directo y que, y que de verdad puede crear incluso enfermedad, ¿no? o que también se cura. ¿no? Igual que los pensamientos, la idea de que los pensamientos o las emociones negativas generan enfermedad o que impiden recuperarse de la enfermedad, pues las positivas o los eh, pensamientos positivos, como que las curarían o las. Eh, eh, nos ayudarían a, a curar esas enfermedades. ¿no? Eh, yo creo que. eh, esta idea, estos, estos mitos, que hay que enterrarlos, ¿no? hay, que, hay, que, hay que eliminarlos de, de una vez por todas. Eh, yo creo que son, son eh, muchas veces se derivan de ellos incluso barbaridades, ¿no? eh, con, que, que culpabilizan a la gente de... De, de su enfermedad. ¿no? Hay gente que cree que, que puede desarrollar incluso cáncer porque no, no tiene Eh, porque él mismo se lo ha creado de alguna forma, ¿no? o, que, o que si no se curas, porque él mismo no, no, no está poniendo lo suficiente de su parte. Y ¿no? eh, yo creo que esto es demoledor, es, 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 un, es un mensaje muy, muy nocivo y es una idea absolutamente falaz. ¿no? Y no será además por falta de estudios que, que, que critiquen o que pongan muy en duda estos supuestos efectos directos del del optimismo sobre la salud. ¿no? Hace, hace relativamente poco, hay muchos, y hace relativamente poco uno de los más recientes además tenía un título muy sugerente al respecto, que es, se titulaba algo así como, es, digamos, es hora de acabar ya con esto del pensamiento positivo, era el título del paper, ¿no? y que venía a decir que el, que el optimismo no tiene una, una relación ni, ni sustancial ni muy directa con la salud. ¿no? En todo caso, incluso que a veces podría ser perjudicial, como, como decía antes. ¿Por qué? Porque a veces las personas optimistas tienden a conformarse con el resultado imaginado de lo, que, de lo que esperan obtener y a veces no ponen los medios necesarios para conseguir ese, ese objetivo. ¿no? Entonces, muchas veces puede ir en detrimento de que uno... Eh, el, la visión optimista sobre la propia salud de uno puede hacer que uno no se tome su salud todo lo en serio que debería tomárselo pues, para... y, y realizar, digamos, acciones que van encaminadas a, a mejorar o preservar a su salud. Eh, pero, en todo caso, lo que, lo que evidenciaba en esto, este estudio y otros como este, yo también estoy de acuerdo, es que eh, lo mejor, en este sentido, cuando hablamos del de, de, de efecto del optimismo sobre la salud o sobre otras, otro tipo de, de objetivos o de, o de metas, eh, lo más... Recomendable por lo general es tener una actitud realista frente a las cosas ¿no? y no, no pensar que las cosas van a salir bien como por arte de magia o, o porque simplemente nos gustaría o porque deseáramos que, que, que lo van a hacer o que van a salir bien. ¿no? Sé que eres profesor, ¿verdad? Y, y no quiero desaprovechar esta oportunidad para preguntarte un poco esta parte, estos comentarios que a lo mejor oímos últimamente algunos padres y madres que dicen algo así como a mí no me importa tanto que mi hijo aprenda lenguas o matemáticas en la escuela, sino lo que más me importa es que sea feliz. ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, sí que lo he escuchado. Muchas veces, yo creo que como, como, como mucha gente, ¿no? y se lo he escuchado también a profesores y, y, a, y, a, y a los alumnos, a mis propios alumnos, ¿no? que alguna vez me han dicho que ellos están en, en la universidad, lo que más les importa también en la universidad no es, no es tanto aprender, sino es ser felices, ¿no? cómo como aprender a ser felices si acaso. ¿no? Eh, también hace poco vi en, en, la, en la televisión, eh, preguntaban a una, a una alumna si prefería ser... le Dicen ¿qué prefieres ser inteligente o ser feliz. Y contestó sin dudarlo que preferiría ser feliz antes que ser inteligente. ¿no? Todo, todo lo contrario, por ejemplo, a lo que decía John Stuart Mill, uno de los más famosos e importantes pensadores de la felicidad, ¿no? que decía que para él era mucho más... Era preferible ser un eh, Sócrates insatisfecho que un necio feliz. ¿no? Puede ser que, los, que, los, que las madres y los padres estén, estén más o menos de acuerdo en esta, en esta frase que comentabas, ¿no? de, que, de, de que lo importante para los niños en la escuela es que sean felices. ¿no? También había que comprobar, yo no sé si se ha comprobado si efectivamente existe este acuerdo como tal o es una sensación. ¿no? Pero... Eh, pero bueno, suponiendo que, es, que fuera así, y, eh, también habría que preguntarse si están de acuerdo en, en lo importante ¿no? en este caso, y es en, en qué es la felicidad y en cómo enseñársela a los niños. ¿no? Porque muy probablemente a lo mejor no estarían tan de acuerdo estos padres en qué felicidad de enseñar en la escuela o en cómo habría que enseñarla. ¿no? Principalmente, además, porque tampoco los expertos y científicos en la felicidad. Tienen un consenso, como decía, sobre qué es la felicidad ¿no? y sobre cómo se, se debe conseguir. Entonces, eh, yo creo que hmm, antes de pasarle el testigo a la, a la escuela y cargarle con otra función más, que además ya, ya tiene muchas, ¿no? creo que habría, que habría que aclarar estas cuestiones. Además, yo creo que la, la educación está ya saturada de, de, de gurús, eh, de de ocurrencias de, de frases bien sonantes pero, pero vacías no muchas veces y, y que, que hacen más mal que bien eh, eh, tanto a la escuela como, como, como para los niños ¿no? hay en general propuestas basadas en el en la felicidad y en el bienestar muy poco serias muy poco serias eh, y esto es un problema hay también también hay propuestas más serias, también hay propuestas serias que vienen de, de, de investigadores, de, de, de académicos, que, que también proponen, por ejemplo, intervenciones en la escuela basadas en, en, en el optimismo, basadas en, en mindfulness, basadas en, en resiliencia, basadas en inteligencia emocional, eh, que, que, que to, todas ellas... Que son dignas de consideración y todas ellas además tienen, eh, tienen varios propósitos o tienen varios objetivos que pretenden alcanzar, ¿no? introduciendo todas esas técnicas en, en las escuelas. Por ejemplo, eh, uno de estos objetivos suele ser ayudar a prevenir problemas de, de, de salud mental y física. Eh, también son, son intervenciones que van destinadas, por ejemplo, a tratar de facilitar o mejorar el aprendizaje y, y también. Otro de los objetivos suele ser en general aumentar el rendimiento y las probabilidades de éxito académico. ¿no? ¿Cuál es el problema de, de todas estas intervenciones que, que no están lo suficientemente probadas? No está claro que funcionen para esos mismos objetivos que también se proponen. ¿no? Hay cada vez más... Eh, estudios, eh, revisiones sistemáticas, eh, informes, eh, metaanálisis respecto a todos estos conceptos, que, bueno, que ponen en duda eh, que la que eficacia de estas intervenciones eh, vaya más allá de ser modesta, al menos de momento, vaya más allá de ser modesta, y además mm, ponen, ponen también de relieve que todas estas, eh, estas, estas intervenciones todavía al menos todavía tienen una gran cantidad de problemas teóricos, de definición conceptual, tienen muchos problemas metodológicos. Faltan estudios científicos de más calidad, grupos control, eh, propuestas que vayan más allá de ser iniciativas muchas veces piloto, eh, faltan muestras más amplias, eh, falta que los estudios estén replicados. Eh, por lo general, tienen poca capacidad de ser generalizables eh, de unos contextos educativos a otros. Eh, en fin, tienen una cantidad de, de problemas, muchas veces de los cuales no se hace lo suficiente énfasis al respecto. Y creo que es importante destacar, porque, eh, por supuesto, me refiero a las más serias, no a las menos serias que también comentaba, que esas ya directamente eh, son, son incluso, bueno, pues pueden ser peligrosas, ¿no? Pero las, las iniciativas más serias, yo creo que también hay, hay, hay que dejar claro que, al menos de momento, eh, lo mejor que se puede decir al respecto es que sería algo prematuro eh, iniciar o, eh, grandes cambios educativos basándose en la introducción de estas, de estas propuestas. ¿no? He escuchado personas que piensan que la próxima generación es la generación blandita, ¿no? que, porque al final hay mucha, eh, se le da mucha importancia a esta parte de sentir esas emociones eh, positivas a reducir el sufrimiento, no evitar todo el sufrimiento que puedan sentir esos niños. crees que, que esto va a tener efectos a largo plazo? bueno, por un lado, sí que, sí que creo que, que todo este, este giro a la felicidad, que digo, este, esta mayor presencia de la, del discurso de la felicidad en, la, en el ámbito de la educación, eh, creo que favorece eh, si entiendo bien la pregunta, creo que favorece además cierta tendencia a, a la sobreprotección y a la infantilización de los, de los más jóvenes. Eso creo, creo que sí, ¿no? Creo que, lo, creo que lo favorece la idea de que, de que a los niños hay que, hay que evitarles todo que les, pueda, eh, que les pueda agitar o que les pueda molestar, ¿no? eh, Creo que, y, y, y que y la propuesta, a veces, que parece que, que nos dice que tenemos que convertir la escuela en, en una especie de burbujas de felicidad y el bienestar, ¿no? Ahorrándoles todo ese. cualquier forma, no digo ya de sufrimiento, obviamente, ¿no? Pero cualquier cosa que les perturbe o que les pueda inquietar o molestar, creo que no es, creo que no es deseable. Si una de las funciones de la escuela, ¿no? Es la de formar ciudadanos críticos, ciudadanos analíticos, maduros, responsables. Creo que eh, muchas veces este proceso de formación pasa por. No, no, no pasa por esconderles a los niños aspectos de la realidad, sino pasa por enseñarles todos los aspectos de la realidad y enseñarles conocimiento y herramientas para enfrentarse a la realidad. ¿no? En el momento en que se la escondemos, le estamos quitando la posibilidad de interpretarla, de, 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 interpretar de hacerla suya de reinventarla. El proceso de aprendizaje es un proceso que implica esfuerzo. No siempre es un proceso feliz. No siempre es un proceso agradable. Implica muchas veces ponernos en cuestionamiento. Implica, por ejemplo, ponernos, ponernos en duda. No solo criticar, ¿no? analizar, sino criticarnos y analizarnos nosotros también. ¿no? Bueno, uno de los ejemplos ¿no? que se ve en, en los que se ve bien esta, esta infantilización que se está dando también o que se viene dando desde hace tiempo de hecho la cultura educativa es esta, esta tendencia del medallas para todos ¿no? de que todo el mundo es un ganador eh, bueno pues yo creo que, que, que esto no es, no es siempre una buena idea o no es siempre conveniente no hay que enseñar a ganar y hay que enseñar a perder y hay que enseñar a que ganar y perder son los dos resultados posibles del trabajo del esfuerzo y también de la buena y la mala fortuna Edgar, eh, yo quería agradecerte mucho esta conversación porque creo que ha sido súper enriquecedora. Y antes de, de despedirnos y para finalizar, eh, me gustaría que recordases un tuit, una petición que se hizo viral y que creo que resume mucho todo esto. Era un tuit que además escribí el, como el último día, el mismo 31, ¿no? y decía algo así como por un 2021 en el que nadie diga el que ya nadie diga que la felicidad es una elección, que crisis significa oportunidad, que la enfermedad es una batalla, una lucha personal, y que cada cual tiene en la vida lo que se merece, ¿no? por, por un 2021 sin, sin ese tipo de, de, de mensajes, condensa muy bien cuáles son los problemas de todo este discurso de la felicidad. Eh, creo que estamos, también, también representa, un, creo que bien, cierto hartazgo. Que, que noto respecte, que, y que hay respecto a todos estos mensajes. ¿no? Creo que hay cierto hartazgo a esta idea de eh, eres feliz si lo eliges, ¿no? tú puedes elegir tu felicidad o, o que las crisis hay que tomarlas bien, son oportunidades fantásticas para crecer como persona, ¿no? para salir reforzados eh, como personas, para aprender. ¿no? Eh, creo que también hay cierto hartazgo con esta idea de, de, de la de la enfermedad de que uno contribuye con sus malos pensamientos a su enfermedad o a no recuperarse de su enfermedad o algo así eh, creo que también hay cierto hartazgo también con esta idea de, de meritocrática ¿no? de que cada cual tiene en la vida lo que se merece no como que cada uno al fin y al cabo está en su lugar en el lugar que le corresponde y en el que se merece no y si está ahí es porque algo, algo habrá hecho ¿no? para estar ahí o para no estar mejor yo creo que eh, muchas veces eh, ser conscientes de, de todo lo que implican estos mensajes, de, de los problemas que tienen estos productos de la felicidad, de, de las medias verdades en las que muchas veces incurren, de, el, de las consecuencias que tiene creérselo y quedarse enganchado, ¿no? eh, muchas veces eh, que uno no es consciente de ellas. Yo creo que ser consciente de todo eso es un paso para terminar un poco con ello, para al menos dar o intentar dar con una alternativa a todo ello. ¿no? Pero no es suficiente. Mientras sigamos reproduciendo nosotros mismos, con nosotros mismos y con los demás, ese tipo de mensajes, ese tipo de simplezas, ¿no? ese tipo de mantras, mientras seguimos haciéndolo y alguien saque beneficio de que lo hagamos, yo creo que no va, no va a cambiar ni vamos a encontrar alternativas a esos mensajes. Nos seguirán bombardeando con eso. ¿no? Eh, así que creo que eh, no solo es importante ser conscientes de de toda esta cara B que normalmente no se muestra del discurso de la felicidad y es lo que nosotros queremos. Eh, tratamos de, de, de ponerse negro sobre el blanco además argumentadamente, con, eh, con, ilustre, con ejemplos que, que ilustran lo que queremos decir, con muchos datos y, y con una gran cantidad de bibliografía al respecto, pues queremos poner eh, negro sobre el blanco y, y compartirlo ¿no? con, con la gente al menos para que ese debate exista y no se dé por hecho de que, de que no existen problemas con todo este discurso. ¿no? Pero como digo, creo que una vez concienciados y, y conscientes de todo eso, el próximo paso es pues, tratar de no participar mucho de, de todo ello, y, y así quizá podemos encontrar una, una alternativa. Muchísimas gracias por, por esta charla, eh, muchas gracias por tu tiempo, y espero que, que podamos vernos pronto. Muchas gracias a ti, Marta. Ha sido un placer estar aquí contigo y contestar a tus maravillosas preguntas. Eh, lo he pasado fenomenal y espero que que a quienes nos están viendo les resulte interesante la charla que hemos tenido.